Gustavo Biaggi, parte de la barra de defensa del ex procurador de la República Dominicana, Jean Alain Rodríguez Sánchez, manifestó ayer martes que están en la espera que el tercer juzgado de la instrucción ordene el cese de la prisión preventiva debido a que el tiempo máximo ya expiró. Biaggi explicó que un cese de la duración máxima del proceso del día 8 de junio del 2021, cuando salió la resolución de la medida de coerción, por consecuencia se entiende que hasta por oficio, el juez Amaury Martínez deberá pronunciar el cese ya cumplido el plazo. Esto sucede el día 8 de enero. El abogado informó que el 17 del mes en curso, el ex procurador de la República Dominicana tiene revisión obligatoria de medida de coerción, entendiendo que si lleva a cabo el cese, queda sin efecto esta audiencia. Además, sostuvo que el Ministerio Público, es decir, Wilson Camacho, envió una comunicación el pasado 30 de diciembre, indicando que se habían borrado unas pruebas tras la defensa del exfuncionario solicitar un disco duro que contenía unas pruebas. La respuesta no tenía ninguna compaginación con la pregunta. Eso lo vamos a discutir en una audiencia del 24 de febrero, afirmó Biaggi. Aseguró que ese plazo que el juez otorgó el pasado 19 del pasado mes de diciembre ya se cumplió para que le entregaran las documentaciones correspondientes y ya se hizo. Por tal razón, mandan la misiva el 30, justificando que no tienen esos expedientes a disposición de su cliente. Sin embargo, agregó que el enfoque es en la solicitud de cese de la prisión de oficio, depositando la resolución de la jueza Kenya Romero, como ella misma lo catalogó, que era el tiempo máximo, el día que impuso la medida de coerción a cumplir en el recinto Najayo Hombres. ¿Qué le parecen a usted las declaraciones de Gustavo Biaggi respecto al tema Jean Alain Rodríguez? ¿Cree usted que el ex procurador saldrá de la cárcel en los próximos días? Déjenos saber en los comentarios. Ahora le invitamos a suscribirse a nuestro canal para que se mantenga informado de los últimos acontecimientos a nivel mundial. Muchas gracias.